En el Cuerpo de Bomberos de Mosquera llevo 21 años. Soy preparado y capacitado aquí por el primer contingente que entró de los fundadores. En facatativeño de pura, como se dice, de pura cepa. No he podido trabajar en mi tierra, pero como todas las personas salimos a progresar en otro lado. Trabajé con la Secretaría de Tránsito y Transporte del Distrito de Bogotá 7 años. Desafortunadamente, el señor Antano Mucus desapareció esa institución y duré 3 años trabajando sin ubicarme hasta que llegué aquí a Mosquera y me ofrecieron hacer el curso de bombero. Ya voy para 21 años, duré 15 años en línea de fuego, en atención de emergencias, y ahora soy comandante y representante legal del Cuerpo de Bomberos. Muy, muy contento, pues, porque Mosquera me acogió. Afortunadamente pude pagar impuestos para ganarme el puesto acá. Tenía un predio acá y se pagan impuestos para poder justificar el trabajo aquí dentro de Mosquera. Aquí se cuenta, aquí hay tres entidades, hay tres entidades, hablemos así, de prevención, dos de prevención, una entidad de participación comunitaria, una oficina que es de la alcaldía, y el 80% lo tiene prácticamente el Cuerpo de Bomberos. Contamos también con las oficinas de los señores de la Defensa Civil y una oficina de gestión de riesgo, que son las que compartimos el edificio. Esto es un edificio directamente de la administración, pero la función es de prevención y se llama el Centro Regulador de Emergencias. Aquí estamos en compañía de otras dos entidades. Si hablamos del parque automotor de los vehículos de emergencia en Colombia, hablemos así, en Colombia, en el departamento, en los municipios, no se tendrían que contar con los vehículos, porque los vehículos de un vehículo de emergencia ya cumple su función. Los vehículos de emergencia ya tienen una vida útil, porque son los equipos que tienen que estar en óptimo estado para poder no fallar en una emergencia. Entonces, hablemos de un mínimo 10 años de uso de un vehículo de emergencia, pero desafortunadamente aquí contamos con vehículos de 30 años, 20 años, 15 años de utilidad. Pues desafortunadamente los hemos repotenciado. Los cuerpos de bomberos, pues, son las únicas máquinas que tienen, pero sí, legalmente nosotros debemos de tener un parque automotor, los cuerpos de bomberos, un parque automotor moderno y actualizado. No, no, de pronto no, porque no tenerme el parque automotor desgastado ni nada, porque está involucrando la vida de los bomberos y también está involucrando la vida de la comunidad y los bienes de una comunidad. No, gracias a ustedes y gracias a las personas que de pronto les pueda llegar este mensaje. Mosquera, con la administración municipal, con las diferentes, se ha trabajado de la mano y yo lo único que he demostrado es con trabajo. Yo siempre he demostrado con trabajo. El trabajo de nosotros es, el más grande trabajo es prevenir, llegar al comercio, llegar a los conjuntos, llegar al ciudadano. Y lo que yo puedo decirle a los demás cuerpos de bomberos es que la importancia del hombre, del ser humano como bombero, para que donde usted le dé garantías a esa persona, así mismo va a dar una calidad a las diferentes emergencias. La protección del bombero. Yo siempre he dicho que al bombero toca darle garantías para que pueda prestar un buen servicio. ¿Cuáles son las garantías? De que tenga una contraprestación, de que tenga una seguridad para sí mismo poder llegar a hacer un turno y a poder controlar bien una emergencia. Que si el bombero está bien dotado, está bien capacitado, está bien remunerado, está bien. Ya hablé de remunerado y está y tiene una un, vive en unas condiciones humanas, así mismo se da una garantía a la comunidad y una seguridad. Qué bueno que pronto en una emergencia le llegue una máquina de bomberos, le llegue una unidad de rescate, le llegue una camioneta. Eso es seguridad. Eso es seguridad. Pero desafortunadamente, por muchos percances de las situaciones de los cuerpos de bomberos, de los municipios, de los recursos, no, no, no se puede llegar a eso. Pero sí vamos a llegar nosotros. La idea es que lo más importante es la vida del ser humano en cuanto a una emergencia. Eso es lo que yo he tratado de inculcarle a las personas, el poder servir y el poder ser
pioneros para manejar la seguridad a nivel de nuestro municipio y a nivel de los demás, de las demás municipios cercanos, que podamos también prestarles el apoyo que incondicional que nosotros podamos hacer. Tenemos más riesgo nosotros en nuestras casas, porque desafortunadamente en nuestras empresas hay extintores, hay botiquines. En las casas a veces no contamos con un botiquín, no contamos con un extintor, no contamos con un plan de prevención y preparación de respuesta a emergencias, no tenemos un punto de encuentro con nuestras familias. Entonces, en Mosquera se ha tratado de crear esa cultura con las juntas de acción comunal para que multipliquen y se socialice lo importante que es que haya una emergencia y nosotros sepamos actuar. No es crear pánico, no es correr dentro de la emergencia, no es crear esa zozobra en cuanto a la emergencia, sino poder controlar. Entonces, se habla de un sistema de sistema de comando de incidentes donde las juntas, donde las empresas, donde el comercio sepa para dónde caminar.